Sigue lo mismo, ¿viste? No tenemos, la verdad que no tenemos cordón cuneta, no tenemos el perfilado de las calles, nos falta de hacer eso. Bueno, están en la lista de pedido en obras públicas, pero demora, ¿viste? Demora. Sobre todo porque las casas, por ejemplo, tienen pozos, cuenta con pozos y momento de lluvia, esto se termina tapando. Bueno, ahora en la época de lluvias es el tema, porque acá todo, como no tenemos la cloaca habilitada, o sea, la red está, pero la cloaca no está habilitada todavía, entonces todos usamos los pozos. Y en este tiempo de lluvias se desbordan los pozos. Y bueno, es un desastre, digamos, ¿viste? Y el tema también es del desagote que antes el municipio nos facilitaba, pero ahora ya no tienen, así que pagar para uno a veces 10 mil por el desagote es mucho. Y la gente cuida, digamos, el pozo y saca las aguas a veces a la calle, entonces eso también hace que las calles estén mal, ¿ves? Es necesario, ¿no? El tema de contar con las máquinas desde el municipio como para poder hacer el desagote y para poder darle esa estar la presencia justamente del vecino. Y sí, o sea, obviamente es eso, y otra también sería un pedido de que por favor las autoridades que la pueden gestionar, digamos, el tema de que la cloaca se habilite, yo creo que ya se solucionaría también este tema. Hablando de cloacas, ¿se sigue percibiendo los líquidos, el cloacales que están justamente por uno de los primeros puentes? Acá por el arroyo, este arroyo Los Guaicos, claro, sí, sigue. Justamente estábamos en esa gestión de pedir que vengan y limpien más por la época de lluvia ahora, porque eso se desborda, ¿viste? Así que hasta ahora no han venido, ¿no? No, está el pedido hecho. Y los vecinos siguen percibiendo, ¿no? Todos esos aromas. Y sí, acá, o sea, más allá de que hay pozos a cielo abierto, te quiero decir que no están tapados como tiene que ser correctamente, ya del barrio directamente es una, y otro, lo que viene de ahí del arroyo Los Guaicos, las aguas servidas, es horrible.